furgonetas se convierte en un oasis para miles de peregrinos en el Alto de Erro. Se les abre el cielo a muchos de ellos. Me han llegado a decir a ver si soy la persona más, más querida de la comunidad. Buen camino con esa gasolina. ¡Ánimo! La jubilación le hizo encontrar en estos toritos su segunda profesión. ¡Ahí va que voy! Necesitaba trabajar algo después de jubilarme y entonces me dio la idea y medio en broma empecé a hacer y ahora no puedo hacer bastantes. A mí el bar no me gusta, entonces pues tantas horas en casa o sentado en la puerta o mirando de la ventana, pues es muy aburrido y un poco triste. Yo siempre quiero tener algo de actividad. Salud y cocina unidos en el primer restaurante macrobiótico de Navarra. Cuando comemos bien alimentos moderados, nos sentimos totalmente sintonizados con la naturaleza y conectados a todas las personas. Onegi. Fermín, Ángel y Tina nos demuestran que tienen muchas cosas que contar. Hola, soy Fermín Paula Arena y llevo 5 años habituallando a peregrinos y ciclistas. Se les abre el cielo a muchos de ellos. Me han llegado a decir a ver si soy la persona más, más querida de la comunidad. Tenía un trabajo muy estresante y decidí cambiar. Buen camino con esa gasolina. ¡Ánimo! Todo lo que puede necesitar. Barritas energéticas, fruta, refrescos, agua, cremas para rozaduras, cordones para los zapatos. ¿Aquí de alcohol nada? En marzo es de pasar mucho frío, en agosto de pasar mucho calor, pero hay que estar. Pasa gente y necesita cosas. Al mes de estar aquí era como si no hubiera trabajado en el otro trabajo nunca. Sobre todo transmite mucha paz. Trabajar con gente que está de vacaciones y sobre todo también el aspecto espiritual que transmite el camino. Es un perfil de personas que transmite una paz especial. Hola Fermín. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada. Muy bien. ¿Qué tal estás, María? Aquí te pillamos, ¿no? En este pequeño oasis en el Alto de Erro. Eso es, sí, preparando un poco todo para los peregrinos. ¿Qué encuentran los peregrinos cuando llegan aquí? Pues bueno, encuentran información, encuentran refrescos, encuentran barritas energéticas, fruta, un poco lo que pueden necesitar. Y me imagino que también una manera de hacer un alto en el camino, descansar. Sí, sí. Hombre, esta etapa son 21 kilómetros, de los cuales 10 no hay absolutamente nada, ni una fuente. Entonces, pues bueno, yo estoy un poco ahí como intercalado en ese espacio. Para gente que no tiene costumbre de andar en monte o de hacer senderismo, pues bueno, es una etapa un poco dura. Y sorprenderá, ¿no? Me imagino que se sorprenderán de verte aquí. Mucho, mucho. Lo primero que dicen es si soy un oasis o un espejismo. Pero bueno, sí, se sorprende sobre todo. Me han llegado a decir, pues como he comentado antes, a ver si soy la persona más querida de la comunidad, Dios le bendiga por estar aquí, pues un poco de todo. Sobre todo yo muchas veces pienso que vienen ya un poco fuera de lugar ya del agotamiento y de todo, ¿no? Está muy bien encontrarte con esto cuando vienes andando. Estoy muy agradecido de verlo. Está muy bien situado. Ya sabes, este es el sitio donde después de hora y media andando o más, necesitas relajarte y beber algo. Estoy ahora mismo en el paraíso. Es como el que le da al niño que le da un caramelo. Igual. Fermín, esto con el trabajo en la ferretería me imagino que tiene poco que ver. Nada. Nadie viene con prisa a cogerse unos tubos de silicona o cintizante o alicate. O sea, aquí viene todo el mundo tranquilo, sosegado, nadie tiene prisa, todo el mundo comenta algo, además gente de muchísimas culturas de todo el mundo que cada uno también tiene una motivación muy diferente de hacer el camino. Muy entretenido, nada que ver, la verdad. Yo soy ciclista muchos años y algo que le echaba en falta a este puerto era que no hay fuente. Y bueno, pues antes de estar yo hubo también otro chaval y cuando me enteré que ya no se iba a poner más, dije, bueno, pues aprovecho y voy a probar. Me vine. Además de comida, ¿qué otras cosas puede encontrar aquí el peregrino? Bebida, información, muchas veces también me toca hacerles gestiones de reserva de alojamientos, de llamarles taxis, de llamar ambulancias también muchas veces en invierno. Claro, hay un tramo muy largo de 7 kilómetros en los que no hay nada. Si algo le pasa a cualquier peregrino en ese tramo, lo tienen que traer en volandas hasta aquí, yo llamo a la ambulancia y lo estoy atendiendo mientras vienen a recogerlo. Y también ropa. Sí, bueno, eso en principio lo puse, fue una evolución sobre la marcha.
porque cuando vine aquí me di cuenta de que había ropa por el camino que pues o que perdían o que tiraban o y luego también vi que echaban a la basura. Entonces, bueno, yo le busqué una lógica y que la gente que viene de fuera y viene en avión viene vestida de calle. Se viste de montañera y la ropa de calle la echa en la mochila y cuando se da cuenta, cuando es consciente de que tiene un lastre durante 30 días que no le sirve para nada, dice, bueno, me deshago de esto, gano sitio en la mochila, me quito peso y ya buscaré algo más informal para volver. Y bueno, pues puse para recoger para Médicos Mundi. Cuando me di cuenta de que no se llenaba el cesto, conforme se iba llenando, también se vaciaba. Me di cuenta que los propios peregrinos también se llevaban cosas que necesitaban. Entonces, bueno, pues le cambié la leyenda, pues deja lo que te sobra y coge lo que necesitas. Y dentro de ese fenómeno, pues una chica que echó su ropa interior de calle, que no era cómoda para andar, pues por lo visto se echó el amor de su vida en el camino, se casó y tal, y lo puso en su Facebook, que echar la ropa interior le dio buena suerte en el amor y tal, y bueno, y ahora se está convirtiendo en otro fenómeno que parece como lo de los candados del puente de París. Afortunadamente la gente que para con autocaravanas, que viene a hacer otro tipo de turismo, se llevan muchas de esas prendas, o libros, o champú, cosas que los peregrinos de por sí no se llevarían, ¿no? Afortunadamente, si no, eso estaría sobrándose. Habrá muchas historias como estas, ¿no? De amor en el camino. Muchas, muchas. Ayer mismamente se juntó aquí una cuadrilla de 8 personas, pero multiculturales, multimotivaciones, multi de todo. Y principalmente un ciclista estaba venga a invitarles y, bueno, yo no sé la cantidad de cervezas que se tomaron y yo no sé lo que habría salido aquí, pero se fueron todos juntos, chicos y chicas. En Australia, Italia, multicultural. ¿Aprendes muchas cosas de los peregrinos? Sí, sobre todo estoy aprendiendo idiomas a latigazos. Porque esto es una torre de Babel. No sé si soy como una azafata, me siento a veces. El de inglés. El de japonés. El de chino. Pero creo que entre los peregrinos de Brasil sí que causas furor, ¿no? Bueno, sí que vino una vez un brasileño y me dijo, su camino es muy famoso en Brasil. Le dije, ¿por qué? Si no hago publicidad ni hago nada. Y me dice, porque tiene guaraná. Entonces, claro, sí que tengo, cuando empecé aquí, empecé con 4 cervezas y 4 Coca-Colas, una libreta y un bolígrafo. Y empecé a apuntar todo lo que pedían los peregrinos que no tenía. Y entonces poco a poco he ido haciendo con un bazar un poco a medida de lo que ellos necesitan. Y entre las cosas que pidieron, pues casualmente vinieron unos brasileños, me pidieron guaraná, conseguí guaraná y traje. Y entonces ahora es como que tienen la lección aprendida. Cada vez que viene alguien de Brasil, viene y guaraná, que es de mi tierra y tal. Pues lo mismo que estas pastas que son holandesas, viene un holandés y directamente a sus pastas. Es como, pienso yo, que como si yo me voy a Sebastopol y veo pacharán. Pues me voy a tomar un pacharán aunque no me apetezca porque es de mi casa, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Fermín, gracias. Te vamos a dejar que sigas trabajando y buen camino. Gracias. Hola. Por favor, entonces. Soy Ángel Equisoain. Después de jubilarme me he dedicado a hacer de estos toricos. Necesitaba trabajar algo después de jubilarme y entonces me dio la idea y medio en broma empecé a hacer y ahora no puedo hacer bastantes. Sobre todo a los chavales les gusta mucho. Enseguida los quieren sacar y claro, y quieren que su padre o su madre se los compre también, claro. Y lleva mucho trabajo, sí. Pero bueno, como yo tengo mucho tiempo después de jubilarme, pues cuando puedo hago y cuando me canso me siento. Esa es mi forma de trabajar. A mí el bar no me gusta, entonces pues tantas horas en casa o sentado en la puerta o mirando de la ventana, pues es muy aburrido y un poco triste. Yo siempre quiero tener algo de actividad. Busco donde sea, cambiar de herramientas, de sitio o lo que sea. Aunque no tenga trabajo, algo tengo que hacer. ¡Hola, Ángel! ¡Hola, hola! Yo que vengo aquí con el torico, que iba a pillarte y me recibes con esto. Te recibo con estos toros tan grandes, sí. Tú eres María, claro, me imagino. Claro, yo soy María, encantada. Claro. Ángel, aquí te pillamos trabajando en tu taller. Vamos a dejar el tórico por aquí. Cuéntame, Ángel. Oye, pues mira, aquí estoy yo haciendo lo que más me gusta. Los toricos. Los toricos, haciendo toricos y bueyes. Y bueyes, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, pues eso es. Eso es. Cuando sacas estos bueyes aquí por Urrozvilla, ¿qué te dice la gente? Esto es cuando las ferias lo suelo sacar.
ahí a la plaza. Y, pero claro, les tengo que poner un cerco porque si no, no hay quien quita a los chavales de encima y de abajo. Y entonces, tiene mucho éxito. Hombre, cuando por lo menos fuera, tiene mucho éxito. Llamativos gente, son. Sí, sí. Y la gente pues saca muchas fotos. Y incluso ha habido quien se ha confundido, ¿eh? Verlos un poco de lejos y dice, ay, va, si parecen una pareja de bueyes. Y echar a correr, normal, ¿no? No echan a correr, pero se arriman pensando que son auténticos. Digo, no, que son. ¿Qué son? ¿De qué? Porque me imagino que lleva mucho trabajo por debajo que no vemos. Bueno, pues una tela sintética es lo que se ve, ¿sabes? Y debajo pues lleva una estructura de madera y todo lo demás es papel. ¿Papel de periódico? Papel de periódico, sí. La mayoría es papel. ¿Y las astas? Las astas son auténticas. Y las de los toros también, ¿eh? Las de los toricos las también. Las de los toricos también. Son auténticas. ¿Y dónde consigues estas astas? Uy, estas. Estas pues hay que ir... Hay que ir muy lejos a conseguir astas. ¿Sí? ¿Dónde? Porque en Navarra no nos dejan. En el matadero de Navarra no nos dejan sacar de esto. Pues tienes que ir a Bilbao, a Santa... ¿Por qué? Pues desde las vacas locas famosas, pues nos prohibieron, o sea, les prohibieron a los empleados sacar y no conseguimos. Pues hay que ir muy lejos. Yo tengo que bajar hasta Extremadura, fíjate. ¿Hasta Extremadura? Hasta Extremadura. Y vemos que hay toricos diferentes. Estos son más pequeñitos. Sí, son pequeños. Y luego hay otros que echan agua, como este, por ejemplo. ¿Echan agua? Echan agua. A ver si... A ver, que no te moje o quieres ver. Que te moje. Hombre, a ver, depende... Mira, ah, bueno, ¿ves? Oye, ya saca buen chorrico. Y me imagino que esto causará furor, claro. Esto sí, les gusta mucho. A los chavales les gusta mucho. ¿Y mucho. Te piden muchos toricos, Ángel? De estos, de los pequeños, muchos. Muchos, sobre todo a la ribera, llevan muchos. De estos menos, de estos más los ayuntamientos, para fiestas, así compran los ayuntamientos. Y de estos que no echen agua también, estos grandes que no echen agua también compran los ayuntamientos más. ¿Y de fuera de Navarra? De fuera de Navarra pues también. Hombre, los jugadores del Valencia se llevaron el año pasado uno. ¿Los jugadores del Valencia? Sí. ¿Y eso cómo fue? Pues lo vieron porque en Pamplona se venden también de estos. Y lo vieron en una tienda y me encargaron. Y se llevaron, sí. ¿Y para qué lo querían? ¿Te dijeron? No, es que yo ni estuve con ellos. Estuve con ellos. A través de una tienda les vendí. Pero, pues para divertirse, ellos me imagino para jugar. Creo yo que sería para eso. ¿Y Ángel, de dónde le nace a uno esta afición? Pues chico, la afición de las ganas de hacer algo que tenía yo después de jubilarme. No tenía trabajo y dije, pues algo hay que hacer. Y como yo de guarnicionero, pues he trabajado mucho, pues pensé en esto, pensé en dedicarme a esto. ¿Algún conocimiento habrá que tener? Bueno, conocimiento, pues es un poco de intuición y de imaginación. O hacer muchos. Sí, hacer muchos, porque para llegar a esto, pues varios tuve que tirar, ¿eh? Los primeros no me salían como yo quería. Sí, como en todos los oficios y todos los trabajos, al principio, pues sale mal, hasta que vas perfeccionando. ¿Y eras aficionado a los toros o no? Sí, mucho. Mucho. Sí, o sea, que de ahí también un poquito... Sí. Yo, corridas en San Fermín, pues me gusta ver unas corridas en San Fermín. Y en Tafalla también, suelo bajar a Tafalla. Y a ver vaquillas también a la ribera también bajo. A ver. A saltar, ¿no? No, a saltar, siempre no. Desde la a saltar, barrera. No, porque ya empecé de mayor. Entonces, si hubiera sido más joven, no sé. Que me gusta mucho, las vaquillas me gustan mucho. Bajo a falces, a ver el pilón. Uh-huh. Sí. Y me imagino que cuando uno se jubila y tiene más tiempo, esto también le sirve de entretenimiento y de mantenerse activo, ¿no? Eso es importante cuando uno deja de trabajar. Importantísimo. El tener algo que hacer. No estar siempre pensando o mirando de la ventana. Hay que tener algo. Y sobre todo cuando a la noche, cuando te acuestas, dices, ¿mañana qué hago? Pues entonces ya piensas en algo, ¿no? Piensas y dices, bueno, pues mañana le pondré los cuernos o le pondré... O sea, tienes un entretenimiento muy bonito. Muy bonito, sí. Empezaste por los toricos, ahora los bueyes, ¿y lo siguiente? Ya no sé. No o de sé, momento ya, los soy, plantamos ahí. Soy muy mayor y así sigo haciendo toritos. Y de estos no creo que haga más porque me costó mucho. Estos me costaron mucho tiempo. Claro, tampoco lo hacía seguido porque entre medio pues hacía de estos. Pero bueno. Y cualquier particular también te puede pedir un torico, ¿no? Sí, también. Igual más que en tiendas, pero no, de todas formas, la ribera se llevan muchos. Casi todos los que puedo hacer se llevan a la ribera. Cintrónigo, Corella, bueno, muchos.
serio, hay mucha afición allí. Luego alguno pues para cumpleaños, oye, el chico cumple el día 5 de los años, pues a ver si me haces un... Bueno, un tónico, claro, si que le hace puede, ilusión, sí, ¿no? Sí, eso es, así trabajo. Bueno, pues muy bien, Ángel, pues gracias por habernos enseñado tus toricos y tus bueyes. Sí. Y yo me voy a llevar ahora uno, Ángel, para ver si meto miedo por aquí un poco, ¿vale? A ver. Bueno, gracias. Hola, a vosotros. Soy Tina Asensio y desde hace un año he abierto el primer restaurante macrobiótico de Iruña. Tener un espacio donde realmente haya opciones que no hay en ningún otro sitio en Pamplona. La cocina macrobiótica nos ayuda a recuperar nuestra salud mediante la vuelta a una alimentación natural y de esa manera pues, nos posibilita el sentirnos más felices. Si tenemos una alimentación extrema, nos vamos a sentir desconectados, nos vamos a sentir a veces muy tensos, a veces muy deprimidos, y cuando comemos bien alimentos moderados nos sentimos totalmente sintonizados con la naturaleza y conectados a todas las personas. Esto va a ir a mucho más porque cada vez la gente es más consciente de la importancia de la alimentación. ¡Onegin! Hola Tina, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantada. Bienvenida ahí a nuestro centro. Vuestro centro, el primer restaurante macrobiótico de Pamplona. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Bueno, pues aquí podéis encontrar, pues más bien diríamos, lo que no encontramos en casi, o sea, en ningún sitio en Iruña, ¿no? Entonces, tenemos pues menú del día. Tenemos también una carta variada de platos veganos y ecológicos, y luego pues contamos también con una amplia repostería, todo elaborado de manera ecológica, sin huevos, sin leche, sin azúcar. Tina, aquí vemos una pequeña selección, pero me dices que no usáis huevo, ¿qué es lo que se utiliza? Pues mira, por ejemplo, en el caso de la tortilla de patata, como sustituto del huevo utilizamos la harina de garbanzo. Y ya veis que queda una tortilla maravillosa. O sea, la gente está encantadísima porque sabe incluso mejor que una de huevo, pero aparte que es que queda igual. Luego, pues bueno, en vez de los lácteos utilizamos ahí bebidas vegetales, de cereales, de frutos secos. Y en vez de azúcar utilizamos otros endulzantes naturales como la melaza de arroz, el zumo de manzana concentrado, el amasaque, etc. ¿Por qué apostar por la cocina macrobiótica? Bueno, pues porque todo el mundo quiere tener salud y vivir más feliz. Entonces, bueno, pues aquí encontramos una cocina equilibrada que va a tener todos los nutrientes que necesitamos y también elaborada de una manera que todo el mundo va a disfrutar porque puede ser realmente muy culinaria. Entonces vemos que, bueno, salud y sabor no están reñidos, sino todo lo contrario, van de la mano. ¿Cómo comenzaste a interesarte por todo este mundo? Bueno, yo la verdad es que en mis orígenes era ya cocinera vegetariana. Entonces todo lo que era relacionado con la cocina me gustaba. Pero sí que fue a raíz de un problema de salud en el que empecé a practicar la cocina macrobiótica. Entonces no solo me curé, sino que además, bueno, se abrió todo un mundo entero para mí y eso me motivó a estudiar la macrobiótica, así que viajé por diferentes países para formarme y bueno, y mi meta era pues también hacerlo, difundirlo a todo el resto de personas porque es algo muy grande. Si comemos alimentos que son artificiales, eso va a deteriorar nuestra salud. En cambio, cuando volvemos a comer alimentos naturales, nos empezamos a sentir súper bien, nos empezamos a sentir sanos, con mucha energía y con capacidad de desarrollar nuestros sueños, que al final es lo que todo el mundo queremos. Aquí podemos venir a comer, pero también podemos aprender. Sí, sí, acompañadme y veréis. Venid por aquí. Bueno, pues este es el aula de cocina. Entonces aquí viene pues, bueno, toda la persona que está interesada a aprender a cocinar de manera macrobiótica y de manera energética. Entonces, bueno, pues unas veces la clase es una demostración de cocina, yo cocino y las personas pues me siguen un poco, tienen la opción también de mirar por el espejo y ver lo que estoy realizando en cada momento. Y otras veces lo que hago es montar mesas
y es las personas que vienen las que cocinan. Entonces, depende del grupo, pues monto 2 mesas, 3 mesas, 4 mesas, cada mesa está totalmente equipada con todos los ingredientes y aquí, bueno, pues ¿os ponéis a trabajar? Sí, 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 exactamente. Y esto sí que es algo único. Sí. Porque está al lado del restaurante. Exactamente, lo cual quiere decir que, bueno, muchas personas que vienen aquí a comer luego se interesan por aprender y al revés, personas que vienen aquí a aprender luego quieren comer. Porque, claro, una vez que empiezas en esta dinámica, tú quieres mantenerte comiendo de esta manera porque te sientes mucho mejor. Entonces, claro, todos queremos hacer vida social y necesitamos espacios donde poder acudir y encontrar una alimentación sana. Tina, pues con todo esto que nos estás contando, yo creo que lo mejor es verte un poco manos a la obra, ¿no? Pues vamos para allá. ¿Nos podemos colar en la cocina? Claro que sí, vamos. Bueno, ya estamos en la cocina y ¿qué es lo que nos vas a cocinar? Pues mira, lo que voy a hacer es enseñaros cómo es un plato macrobiótico. Porque el plato macrobiótico, a diferencia de otros tipos de cocinas, la presentación suele ser un plato combinado. Entonces, de esta manera vamos a asegurarnos que tenemos todos los nutrientes que necesitamos para hacer una comida saludable y luego además, pues vamos a ver también el colorido, las texturas y demás, que es también muy importante, porque no sé si sabéis que cada color nos aporta un tipo de nutriente y un tipo de energía. Y normalmente cereal es de todo lo que vamos a poner en el plato lo que más vamos a comer. Unas semillitas de sésamo nos van a dar aporte de calcio y también un toque crujiente en la comida. Lo siguiente importante pues sería la proteína. Entonces, aquí tenemos unos azukis, que son unas alubias rojas chiquiticas, que son muy buenas para el riñón y por lo tanto también para darnos vitalidad, porque si los riñones están fuertes vamos a tener vitalidad, si los riñones están fríos y flojos pues va a pasar justamente lo contrario. Aquí tenemos un tomate que no es tomate, está hecho solo con verduras, porque bueno, los tomates ahora en verano están muy bien. Pero cuidadín la gente que tiene problemas circulatorios o problemas de huesos, porque el tomate también desmineraliza bastante. Entonces nosotras aquí preparamos esta opción que está muy bien tanto para esas personas como para los niños que normalmente solo quieren tomate pero no quieren comer verduras, entonces los engañamos así de bien. Las algas nos van a dar minerales tan importantes porque vivimos y nos alimentamos de una manera cada vez más ácida, entonces es importante que haya siempre ese aporte y aparte que también las algas nos ayudan a depurar de la contaminación, de la radioactividad, etc. Este tipo de verduras lo que nos van a aportar es dulzor, muy importante porque cada vez estamos más tensas por el trabajo, por el tipo de sociedad en la que vivimos y eso es todo, et voilà. Desde luego, aquí quedarte de hambre no te quedas. No, no, no. Las cantidades son grandes, además. No, pero bueno, es que lo que comeríamos sería, pues eso, una sopita y acompañaríamos con este plato. Entonces, en vez de haber dos platos, lo que tenemos es una sopa y un plato principal, diríamos. Y eso sí, el postre lo guardaríamos para la merienda, porque el postre interfiere en la buena digestión de una buena comida. Entonces, mejor hacemos primero la digestión y luego nos lo merendamos y genial. Muy bien, pues gracias por habernos acercado un poquito más la cocina macrobiótica y ya sabemos dónde está Baratza Café. Oye, un placer y esta es vuestra casa para lo que queráis. Gracias.